hecho, planificado, con ilusión. Desde el corazón, desde el alma, todos los que queremos, adoramos Marbella, vemos que es importante estos días, este fin de semana, este Luxury Weekend, porque hablan del ADN de Marbella. Hablan de cómo, pues, la forma de vivir, la forma de sentir de los malagueños, de la gente de Marbella, te hacen pensar que este es un lugar único en el mundo. Estaba comentando antes con algunos amigos, dice, hombre, Marbella puede estar, y yo le he dicho, no, quita el puede. Yo creo que Marbella es el lugar número uno, no de Europa, no de Europa y América, sino del mundo. No seamos modestos, vamos a ser realistas. En Marbella se vive, se está, y sobre todo se planifica una vida que tiene que ver con la felicidad, con el bienestar. El Marbella Luxury Weekend trata de dar a conocer, de comprender, pues, las marcas que hacen también que Marbella sea lo que es, que la ponen en el mapa a nivel mundial. Por eso se hace en esta zona de este maravilloso puerto Banús, que tantos hemos disfrutado desde que éramos unos críos. Cuántos buenos momentos hemos pasado aquí y lo seguimos haciendo. El puerto Banús es el corazón vivo por aquí, pasa la sangre, pasa la savia de esta Marbella que año a año crece, que año a año ve cómo, pues no, cómo sus hijos, pues aquí los que viven, claro, los nativos son muchos, pero la gente de fuera somos muchísimos más, porque de Marbella te enamoras y te quedas a vivir. Ahora mismo estaba hablando con una madrileña, con un chaval de Zaragoza, con gente del norte, y viven en Marbella y se sienten un marbellero más. Eso es importantísimo, por eso es lo que queremos destacar en el día de hoy. Queremos también deciros que el buen vivir, el saber disfrutar, es algo que es innato, que va parejo, que va en paralelo a esta ciudad de Marbella. Pero yo siempre digo lo mismo, el auténtico lujo de Marbella es su gente.